Buenos días y bienvenidos a Lion Bull Academy. Hoy empezaremos una nueva sección del canal que será acciones de compra semanal. En esta sección lo que voy a hacer es explicar en vídeos todas las acciones que yo compraré semanalmente para tener una cartera de dividendos. ¿Cómo vamos a hacerla? Pues aparte de la cuenta demo que tenemos aquí, vamos a utilizar también mi cuenta real, una de mis cuentas reales que tengo, que está ahora actualmente muy abajo debido a las criptomonedas, que la cerré el otro día porque estaba ya que no podía más, y quiero utilizar esa cuenta para demostrar que es posible recuperar el porcentaje de pérdida comprando acciones y teniendo mucho cuidado de lo que uno hace. Y también para los nuevos que quieran empezar a invertir, pues ver un poco cómo se invierte en eToro en acciones sin tener que desembolsar mucho dinero. Por eso he decidido hacer para el vídeo, en demo vamos a realizar compras de 50 dólares por acción y voy a hacer una acción a la semana. Así que más o menos sería el gasto de 50 euros más o menos a la semana que gastaríais en acciones para conseguir dividendos y así hacer crecer poco a poco vuestros ahorros, ¿vale? Lo haré también en mi cuenta real, claro, no solo con 50, sino con un porcentaje un poco más elevado porque quiero recuperar todo el dinero. Pero así en demo lo veis con 50 y en real podréis ver los porcentajes como van subiendo también, porque van a ser las mismas empresas que voy a comprar cada semana. Bueno, pues empecemos. La primera empresa que tenemos esta semana y por qué la elegí. Pues la empresa es Nielsen. Vale. Es una empresa. Ahora os explico un poco. Es una empresa muy conocida, que fue fundada, si no me equivoco, en 1920 y pico. Y es de Inglaterra. Es una empresa que hace informes. Sí, mira, si lo pone aquí, yo también. Hace informes y mediciones que ofrecen información sobre la audiencia a empresas de más de 100 países del mundo. Lo que los consumidores ven y lo que los consumidores compran. Así que es más o menos, pues, es una empresa de información. ¿Vale? Pues si vamos a ver el gráfico y lo ponemos en semanal, vemos que ha estado a la baja. Estamos ahora en zona de mínimos nuevamente. Vamos a ver un poco, ahí se ve mejor. Estamos en zona de mínimos nuevamente, como aquí. Y esta zona, pues, es una zona interesante para hacer una compra de acciones. ¿Por qué? Si vamos a investigación, bueno, aquí no, como siempre, no aparece. Lo ponemos aquí. Vamos a investigación. Nos aparece que la estimación a la baja será de 20, que nosotros estamos en 19,60, estamos más o menos allí, en los siguientes 12 meses. El objetivo medio es de 23 y el objetivo alto es de 27. O sea que no está mal para tenerlo. Y lo más importante, si vamos a las estadísticas, vemos que el dividendo que nos da anualmente es de un 5,63%. Así que está bastante interesante. Sí, es una empresa a la baja, pero si nos fijamos en los números, los ingresos están también a la baja. Vamos a ver el flujo de caja. Balance financiero no está mal. Vamos a ver el anual. Los resultados anuales fueron, todos los años no estuvieron en positivo, pero el 2018 fue negativo. Veremos a ver cómo va este 2019. Pero como he dicho, para dividendos lo considero una buena inversión. Yo ahora mismo voy a hacer una orden a mercado en X1 con 50 para que lo podamos seguir en demo y después en real pues lo subiremos también a través de los porcentajes.
Vale, el stop loss lo dejamos donde está. Y el take profit donde está. Bueno, podemos poner el take profit en tasa. Vamos a ponerlo. A los tonos los 29. Vale, está bien. Perfecto. Dejamos a mercado y le damos a ejecutar orden. Así, cuando volvamos a nuestro órdenes, nos aparecerán la compra que hicimos el otro día y la siguiente, que hoy en horario americano abrirán y podremos entrar. Vale, pues nada, era más que nada deciros que esto va a ser todas las semanas. Voy a ir dando acciones que yo voy a comprar también en real, no solo en demo. Y así vamos siguiendo un poco cómo evoluciona nuestra cartera e intentar mantener un riesgo bajo. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias. Espero os haya gustado el vídeo. Hasta la próxima.